Hola. Me ha quedado muy cutre el tema de la cuenta atrás, ¿eh? O sea, perdona que os diga, no voy a volverla a poner, ¿vale? A toda por culo, tío. Qué cutre, tío. Me ha quedado cutrísimo, tío. O sea, mira, no lo vuelvo a poner, ya está, lo siento. Quería hacer algo nuevo y al final ha salido de puto culo, tío. Lo siento, ¿eh? Sí, temazo, temazo, ¿eh? Del Sunmania ahí, a tope. Mira qué temazo, mira, mira, mira. Vale. Es que está muy bajo, espérate. A ver, ahora sí. Estaba muy alta la música. Efectivamente. A ver, ¿qué decís? A ver, espera, espera, a ver qué decís, que no puedo leeros ahora. A ver. Hola, cacahuete, ¿qué pasa? Musicote, sí, ya ves. Estaré por el directillo, sorry por no poder estar en llamada, me duele la cabeza. Bueno, no pasa nada. De todas formas, no tenía pensado grabar, o sea, hacer estar en llamada hoy. Hola, hermoso, ¿cómo te extrañé? Anda, si estás en directo, sí, dije que iba a estar en directo esta tarde, o sea, esta noche. ¡Ay! Vamos a jugar al Donkey Kong Country Returns, ¿vale? Que empecé la partida ayer. Que resulta que se borró la partida de que tenía en la Wii, ¿sabes? Se borró toda la partida. Y pues vamos a intentar retomarla. No sé si queréis que haga una serie en directo o algo. A ver. Vale, vamos a quitar la música ya. Madre mía, vaya corte que he pegado, ¿no? De la música. Vamos a poner esto así. A poner la cámara aquí arriba. Y ahí. Y voy a coger y voy a poner. Voy a poner esto. Aquí. Ahí está. Hostia, se ve. Buah, qué desastre soy. ¿Qué coño he hecho aquí, tío? O sea. Ahí. Está. Madre mía, tío. Es que hago más el loco aquí. Qué madre mía, tío. A ver qué decís. Al Donkey Kong Returns. Eso es. Vamos, vamos, rica. Voy a quitar esto. No voy a ser que me salte aquí todo esto porque lo tengo piratilla. Ahí. Un segundito, ¿vale? Un segundito que va a abrir el juego. No tardo nada. Ya sabéis. Es que no lo tengo. Como es la Wii U. ¡Qué susto! Gracias, Seth Baileo, por seguirme. Hostia, pues he tenido que. Se ha mostrado la pantalla, tío. Vale, ya está. Ya podéis verlo. Gracias por el follow, crack. Bueno, por cierto, si veis que a veces se corta el directo o hace cosas raras, es normal, ¿vale? Porque la Wii hace interferencias con el directo. No tengo ni idea de por qué. Los veteranos del canal ya lo sabrán. Que mi ordenador se vuelve medio tarumba cuando me pongo con. Está muy alto el volumen, tío. Ahí está. Que mi est el stream se vuelve tarumba, ¿sabes? Cuando estoy con la Wii. No sé por qué. Vale, un segundito. A ver si va todo bien. Vale. ¡Guapo! Pues lo dicho, sorry. No pasa nada, hombre. De todas formas, no tenía pensado hacer llamada, ¿vale? No tenía pensado hacer llamada, no te preocupes. Eso sí, si se cae el directo, porfa, dímelo, porfa. Vale. Oye, qué buen recorte de cabello. Gracias, hombre. Gracias. Me lo he cortado hoy mismo. Qué crack. Voy a bajar un poco el volumen al juego porque me he dado cuenta que en el anterior directo lo vi un poco resubido y me di cuenta de que estaba bastante alto. Así que. Voy a rectificar. Los bordes negros que hay en la pantalla es porque estoy en Wii U, ¿vale? No estoy en Wii. Por eso siempre ya sabéis que se ve bordes de. Los bordes en la pantalla. Bueno, vais a ver que estoy por el segundo mundo. Estoy intentando conseguir todas las piezas de cada nivel, ¿vale? O sea, todas las letras Kong. Por lo que nada, vamos a continuar. O sea, de momento tengo todas las letras Kong de la jungla, de lo que he jugado, ¿vale? Tengo todas las letras Kong. Me falta solo este y este. Que ya me lo pasé en la Wii, solo que se ha borrado todo el progreso, así que me toca volverlo a hacer enterito.
Un poquito, me da un poquito de rabia, la verdad. Buah, es que el Tropical Freeze es de los que más me llaman para pillármelo, ya que, por ejemplo, el tenis Aces no es muy para allá. Y además, ya que, por ejemplo, el tenis Aces no es. Uy, espera, he leído lo mismo. Y además vi un tweet que dice que su online está muerto. Y Mario Party de Switch, bueno, ya. Bueno, vale. Pues sí. La verdad es que sí. El Tropical Freeze merece muchísimo la pena. Mucho. Si no lo has jugado en Wii U, mucho. Y encima yo te recomiendo que en vez de probarlo en Wii U directamente lo vayas a probar en Switch. Si tienes que esperar, yo que sé, un mes a ahorrar, o 2 meses a ahorrar, o 3 meses, lo que sea, no pasa nada. O sea, tú ahorra porque va a merecer mucho la pena, te digo yo, o sea, la espera. Oye, decidme si escuché la vibración del mando, porque si escuché la vibración la desactivo, o sea, no os preocupéis. No, vale, pensaba que había aquí. Ahí está la letra K. Vamos. Esto os digo yo que lo habréis jugado muchos de vosotros, este juegazo, o sea. Es un juegazo de los buenos, básicamente. Estoy presente como un presidente. Uy, perdón, que llegué tarde. Es que no estaba. Es que estaba viendo un vídeo del Hurón bailando por 10 horas. ¿What? ¿Qué coño, tío? ¿Y te has visto las 10 horas? No, mejor no. Qué tonterías, digo. Ahí está la O, bien. Vamos a volver a ver qué había. Ah, vale. Pues mira, cogemos un corazón más. De verdad que estos juegos. Pues podía haber cogido la moneda. Pero es que hay monedas de sobra. La verdad es que estos juegos, los de Donkey Kong, tienen una banda sonora increíble. O sea, el Tropical Freeze, este, tiene una banda sonora, vamos, brutal. Gracias por la recomendación y por cierto, a ver. Espérate, no puedo ahora. No puedo ahora leeros. Buenísima, vamos. A ver, por favor. Lo bueno de la Wii U, sobre todo, es que los juegos de Wii los reproduce, no sé cómo decir, los reproduce, ¿no? Los reproduce en HD. Los juegos de Wii. O sea, estoy viendo esto en HD. No sé si vosotros lo estaréis viendo. Sí, bueno, claro, está a 720 en directo. Pero lo bueno de la Wii U, que muchos no dicen, y eso es verdad, muchos no lo dicen, es que los juegos de Wii los reescala a HD. Y vamos, esto es la hostia, o sea, se ve brutal. La Wii no era ni HD, con que imaginaros. Vaya, me fui a la mierda, me fui a la verga. A ver, vi 5 horas, 5 horas. Lo tendrías de fondo al menos, ¿no? Digo yo, en vez de estar ahí 5 horas mirándolo. Cago en la leche, tío. 5 horazas. Vamos, si lo has visto entero, vamos, eres un grande, ¿eh? O algo. También tengo que decir que tampoco tienes mucho que hacer para ver 5 horas de una cosa seguida. ¿Qué por ahí arriba? Míralo, chaval. Que lo sabía. Lo dicho, si escucháis la vibración del mando, pues me lo decís, ¿vale? Vale. Vale, buenísimo. Está. Tú. De hecho, voy a desactivar la vibración del mando. No me voy a fi no me fío, ¿vale? Porque además es que molesta incluso, o sea. Vale. A ver. Bueno, cuando puedes leer mi comentario, please. Ya sabes cómo soy con estas cosas. Un momento. Gracias por la recomendación. Y por cierto, entre juegos hay historia. No. Esto es como los Luigi's Mansion, como los Yoshi, como estos juegos, ¿vale? De hecho, la saga Donkey Kong es equivalente a la saga Yoshi en cuanto a importancia, por así decirlo. Eso digo yo, o sea, yo pienso eso. Que la saga Donkey Kong es como igual de importante, por así decirlo, igual de. No sé cómo decirlo, o sea, ya me entiendes. Que está en el mismo nivel, básicamente. O sea, que no tiene ni historia. Bueno, historia tiene, pero no es. No es como tal continuación de los juegos anteriores o cosas de esas. O sea, no te preocupes por eso, no te preocupes. Juega al Oso y Kasui. Pues no puedo ahora. Primero, porque no tengo el juego. Y segundo, pues porque no tengo el mando. Vinculado al ordenador, o sea, el mando Pro.
Por cierto, el juego se escucha bien y... Mierda. El juego se escucha bien y todo, ¿no? Pa, pa, pa. Sí, son los pilares del Mario Kart 7, sí. Exacto. Son los pilares del Mario Kart 7, como te lo sabes, ¿eh? Claro, es que es la jungla Donkey Kong, claro. Es que esta es la jungla. ¿Ves? De aquí viene el circuito del Mario Kart 7. De la jungla. No sabías tú esto, ¿eh? Aquí está la jungla Donkey Kong de toda la vida, ¿no? De aquí sale el circuito de Mario Kart 7. Los hurones son bien monos. Me gusta el pan. ¿Qué coño es esto, tío? Canjeado. Destacar el mensaje. Ah, qué guay. Pues si quieres hacerte aquí el important, pues coges y pagas ahí, ¿no? O algo así. Jeje, ya estaba... ¿Qué era? Ya sabía que era por el Donkey Kong Country, pero los pilares no sabía dónde eran. Pues mira, ya sabes de dónde eran. Ah, y de hecho en el Tropical Freeze creo que también aparecen incluso. No estoy seguro, ¿eh? No me acuerdo ya. Porque hace mucho que no juego al Tropical Freeze. Hace mucho que no juego al Tropical Freeze. O sea, así, a secas. O sea, hace muchísimo que no juego. Igual, tío, yo recomiendo, vamos, cualquier Donkey Kong en general, por su banda sonora sobre todo, es recomendable jugarlo. O sea, que yo sepa, lo de canjear lo he visto en el canal del Rubius, y básicamente sirve para poder... Claro, si por ejemplo tienen el chat de suscriptores únicamente activado, para que solo hablen los suscriptores, y pues tú no eres suscriptor, puedes pagar con puntos de esos que ganas al ver el directo. O sea, al ver el directo va subiendo los puntos, ¿no? Y de hecho aparecen hasta cofrecitos pequeñitos a veces, ¿no? Pues canjeas esos puntos por poner un mensaje, por poner un emoji de suscriptor. Cosas exclusivas, básicamente, ¿no? Aquí no sirve mucho en este canal. ¡La vagoneta! La vagoneta, tío, mira. Recuerdo, chaval. Wow, hace mucho que no juego a esto, o sea, desde... Vamos, cojilaca. Hace mucho que no veo esto, chaval. Hace mucho, tío, mucho. ¡Oh! Buah, tío, que... ¡Vamos! ¡Oh! Hice bien, chaval, hice bien, hice bien. Hice bien de nuevo. ¡Oh! Hice bien de nuevo también. No, zoom, no. No. No veo. Cuidado, joder, vale, un checkpoint ahí, normal. ¡No! ¿Para qué salto, tío? ¿Para qué salto? Había que dejarse nada más andar. ¿Qué decís? No sé qué estáis diciendo, espérate. ¡Ah! ¡Fuck! Ahí está, ¿ves? Había que dejarse. Claro, tío. Que soy muy... Vamos, me complico solo. Joder, loco. Va, 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 va. ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Qué buena! Vale, aquí. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Oh! ¡Uy! Bueno, vale, ya está. Esa parte que acabáis de ver, esa aparecía en el tráiler del Mario... O sea, del Donkey Kong. Del Donkey Kong Country Returns. A ver. A ver. ¡Oh, qué buena! Me he conseguido las 5 piezas de puzzle. ¡Wow! Son chungas de conseguir normalmente. Ya sabía que... O sea, me recomiendas el Tropical Freeze para la Switch antes que el Tennis Aces o el Super Mario Party. Pues sí, la verdad es que sí. Es que vamos, el Tropical Freeze sobre todo. El Mario Tennis es que ya viste que no le echábamos mucho tiempo, la verdad. De hecho, no le he vuelto a coger, o sea... Y el Mario Party pues es para estar tú solo y ya. O sea, el online es algo secundario en ese juego. Para estar con los amigos, con la familia. A mí me gusta. A mí me gusta esto. ¿Qué os pasa? Yo mezclé con él. Ah, ahí dice maricón. Vale. Os ganéis un anuncio, por putos. Ahora es cuando no le salta a nadie. A ver.
Yo le he dado al botón, o sea, no tengo ni idea de si le habrá saltado a alguien. Si se siguen... Si se saben mi segundo nombre. ¿Cuál es tu segundo? ¡Hostia, no! Este es el nivel del templo, que normalmente es el nivel más difícil del la zona, por así decirlo, de la jungla en este caso. Y está también en el Tropical Freeze. El nivel K, o sea... Joder, qué buena, macho. Me he hecho un combo ahí, vamos. Esto es el nivel K, básicamente. Se consigue únicamente consiguiendo todas las letras Kong de todos los niveles del mundo. De la jungla, en este caso. Vale. Ahí está. Y básicamente los niveles K pues son muy complicados, básicamente. O sea, son muy complicados, necesitas mucha habilidad. ¿Quieres ver algo chido? Un host. Gracias, hombre. Gracias, Gaby. Gavisote. A ver, 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5. Madre mía, tú, me hago otro combo, O sea, no estoy perdiendo vidas realmente. 1, 2, 3. Me estoy cebando monedas, gancho. Aquí hay una pieza, ¿verdad? Sí, sí, la tengo también. Vale, vamos por aquí, vamos por acá. Ahí. Ahí, ahí. Y esa la tengo también, así que puedo pasar. Por aquí puedo pasar. Ahora viene lo chungo. Ahí está, bien. Hago así, hago así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora hago así. Hago así. Hago así. Madre mía, no sé cómo he hecho eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cojo la moneda. 1, 2. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tengo todas las piezas. Eso está bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y está. Pues GG. GG easy. Bueno, easy no, ¿eh? No ha sido easy, vamos. Ni mucho menos. De easy no tiene nada esto. Vale. Vale, pues tenemos el nivel K, así que vamos a matar al jefe y pasamos a la siguiente fase, al siguiente mundo, que sería el de la playa, en teoría, ¿no? En teoría debería ser la parte de la playa. Pa, para, pa, pa. ¿Qué decís? No entiendo qué decís. O sea, estoy como perdido. ¡Muere! ¿Le puedo dar otra vez? Pues no. ¡Hostia, me ha quitado a Didi! ¡Yo! A ver, cuidado. Ahora, ahí llevas. ¿Le puedo dar otra vez? Vamos, otra vez. Bien. Oh shit. Madre mía, tú. Vale, va a dar ahora. ¡Pum! En el culo. Ahora a ver. Tú salta, salta todo lo que quieras. Muere. Muere. Vale, ahora se pone todo a huevo, ¿no? ¿Vale? Así que... ¡Cuidado! Ahí estamos. Guay. Vale, ahora el salto. Saltitos. Déjame pegarte. Un poquito. Joder, hijo.
Vale, muerto. Bueno. ¡Hostias! Me ha matado. LOL. Que se parece al del Pikmin. En este juego me imagino que no está Dixie. No, no. Aquí solo está Diddy y Diddy Kong. O sea, bueno. Uy, ¿qué acabo de decir? Diddy y Diddy Kong. Diddy y Donkey Kong. Ahí está. Uy, qué. Buah. No sé cómo he hecho eso. Pero me va a matar a Diddy, pero ya de ya. O sea. Muere. Vale, ahí estamos. Bien. Ahora se pone todo ahueonado, ¿vale? ¡Muere! ¡Bien! Hay que darle tres golpecitos para que cambie... Para que le haga daño. Bueno, en verdad le hace daño cualquier cosa, pero bueno. A ver si me suelta alguna vida más, porque me... No quiero perder a Diddy. ¡Uy! Vale, no quiero perder a Diddy, así que... Vamos. Muere. Vamos, otro golpe. Me cago en su vida. Vamos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios santo! A ver. Pillo. ¡Oh! Vamos. Vamos, le maté. Ya está. Le maté, le maté, le maté. Coño, los bongos que están de espectadores son de este juego, hablando del nuevo de Mario Kart 7. Sí, básicamente. Ahora tengo que pegar un buen putazo, básicamente, a este. ¡Mierda! Había que darle justo cuando le pega el puñetazo, no antes, tío. No pasa nada, no pasa nada. No está mal, no está mal. Para, para, pam, pam, pam. Pues ya tenemos el reino completado. Un buga buga. Quiero Mario Kart 7. Pues. No sé cuánto cuesta ahora el Mario Kart 7. Yo es que lo pillé de salida, el Mario Kart 7. No sé cuánto estará ahora de precio, o sea. De qué guapa la playa ahí, con los cangrejitos y con todo ahí. Vale, aquí hay que agitar para que salgan los troncos esos. Uy, por aquí. Las piezas de puzzle únicamente sirven para conseguir imágenes en la galería o cosas así. O galería de música, lo típico, básicamente. O sea, que no es obligatorio, digamos, para completar el juego. Vale. Pa, para, pa, pa. Hombre, Chechu, madre mía, tú, ¿cuánto tiempo? Loco. Aquí estamos, con un juegazo. Nuevo. Bueno, nuevo. Nuevo aquí, en el canal. XD. ¡Hostia, una vida! Bueno, no me hace falta, la verdad. ¡El chuchu! ¡El chucha! A ver, cuidado. Vale. Ahí estamos. Param, param. ¡Me mira la ballena! ¡Buah, esto es la hostia! ¿Qué dices? No tengo que coger todas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Buah. Pues si llego. Si hacía falta coger todas, te juro que no llego. Buah, tengo pendiente también de seguir con el Mario Galaxy 2. Que le dejé ahí a media. Tengo una vida ahí abajo, me está tentando cogerla. Sí, la voy a coger. Es que ahora tengo que volver. Y es un rollo. A ver. Por aquí. Ahí estamos. Por acá. Bien.
está. Ahí está. Vale, tiro esto. ¡Pshum! Y ahora aquí me tengo que concentrar porque vamos, que me van a mandar a la mierda, básicamente. Pum. Pum. El cuento entenderá. Pum. 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 Toma por culo. Ahí va, voy, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Boom. Vale, por aquí voy. Boom. Este men. ¡Ay, no! Cagada. Bueno, da igual, las piezas tampoco es lo importante aquí. Al final me he pasado. Guay, guay, guay. Mola, mola. Pam, param, pam, pam, param, pam. Aquí, la N. Guay. Aquí vamos solo a por las piezas, o sea, bueno, no, a por las letras, no vamos a por las piezas. Cuidado que aquí hay pinchos. Vale, aquí, bien. Cuidado con los pinchos, madre mía, tío. A ver, cuidado, yo. Muere. Vale. Muere. Mierda. Ya he cagado. Sabía que le iba a cagar. Que lo sabía, tío. Lo sabía. Vale. Vamos. Vamos. Cuidado. Vale, aquí la G. Ya tenemos todas las letras. Bien. Me hacía falta una vida. Menos mal. Uy. Vamos. Ahí está. Buena. GG. Dios mío. Pam, pam, pam. Para, pam, pam, pam. Chaparrón de chipirones. Madre mía, tío. Vale, muchas gracias los nombres de los niveles. Me estoy ahogando con esta mierda, te lo juro. Porque si me la quito no me escucháis. Se la apaga la PC por razones perrunas. What? No. ¡Uy, va! Vale, aquí tengo que coger el barril. Y tirarle aquí. Buena. Buenísima. Ok. Uf. Bueno, chaval. Uno, dos, tres. Uy, casi. Vale, aquí tiene que haber una pieza por nariz. Ahí está. Una, dos y mierda. Buah, voy a morir. Si cojo todas estas plátanos, ¿me da algo? No. Me cago en 10, un calamar electrificado. No me acordaba de esos ya. Wey, estoy viendo al vídeo ese conio. What? ¿Qué vídeo? Ah, joder. No sé qué haces viendo eso, de verdad. Joder, qué malo estoy ahora mismo, tío. Estoy haciendo el manco como nunca antes, tío. Una, dos, tres, cuatro. Bueno, si ya tenía la pieza ya. Vale, salen de dos en dos, muy bien. Uno. Uy. Vale. Un lobito. Ahí arriba hay una pieza. Vale, ahí viene, ahí viene. Vale. Mola. Me cago en la leche, chaval. Qué cagada. Si lo ves, te vicias también. Nah, yo no me vicio a los directos de 10 horas. O sea, eso me parece una pérdida de tiempo monumental. Un purum pum.
Voy a coger esto, que es una vida. ¿Quién va a desaprovechar una vida estando así de gratis en un cofre? Muere, muere. Buah, qué bueno, macho. Joder, he muerto antes al lado del checkpoint, tíos. Me da una rabia eso. Vale. Ojito, La K. Buena. Buah, esto me lo sé de memoria porque lo he jugado antes. O sea, lo he jugado hace menos de una semana. Jugué este nivel. Que estuve con la Wii. Y también se me había borrado la partida. O sea, es como se ha borrado la partida de todos lados ya. Más mala suerte no puedo tener. ¡Oh! ¡Qué daño! He perdido a Didi, tío, ¿no? No puede ser. A ver. ¿Quién es ahí? Voy a leeros un momentito. Hola, Paul. Madre mía. ¿Verdad que los rumores... Que los rumores, guau. Los hurones bailando son bien chidos. What? Me tengo que ir a mi casa. Chao. Adiós, Abdiel. Pues no sé cuánto más estaré, o sea, no tengo ni idea. Espérate, voy a intentar... Intentar llegar hasta la N. Vale. Me cago en la leche. Buah, tío, qué rabia me da. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Maldita sea, tío. Es que me he quedado ahí. Uf, qué rabia. De veras. Vale. Uf. Me cago en la leche. Este te pincha y vamos. Qué bueno, me gano una monedita así de gratis. Una y dos. Madre mía, tú. Ni el pro gamer de... Yo qué sé, tío. Hace eso. Buena. Joder, otra vez al lado del checkpoint me había muerto, tío. Qué rabia de veras. Pues pártanos de mierda. Vale, ahora la segunda parte. Uy. Ahí está. Vale, ahí veo la G. Que es la última letra ya. Así que le voy a coger. Me cago en. Uf. 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 Qué peligro. Ahí estamos. Vale. Este es el de Wii. Claro, Country Returns. Solo que, claro, está, se ve en HD. O esto en la Wii U, básicamente. O sea, es la Wii U. O sea, el Donkey Kong de este, de la Wii U. De la Wii. O sea, el Donkey Kong de la Wii, pero que se ve en HD. Ya está, o sea, nada más. El de Wii U es el Tropical Freeze, este es el Country Returns. ¡Hostia! Ahora. Bueno, no sé qué acaba de pasar. A ver, no me expliques que es una Wii U. La tengo, güey. A ver, no te estoy explicando qué es una Wii U, ¿sabes? No sé en qué momento he hecho eso. Bueno, compañeros, me voy yendo hoy a ver si puedo pasarme más veces, que el horario no me deja. Chao, chechu. Yo dentro de nada también tendré ocasiones, así que... Guay. Vamos a comprar aquí la llave. Hostia. Joder, se va todo el mundo, tío. Bueno, pues voy a acabarme... No sé. Voy a hacer dos niveles más y ya está, ¿vale? Pam, para, bam. Yo no, güey. Ya, pero no sé. En general, tampoco... No sé. ¡Hostia! Este mola.
Uy, uy, cogí la pieza, buenísima. Venga, va, igual sí que me estoy un poquito más, porque mañana no tengo que ir las dos primeras horas. Sí, esta es la música del Soy Manco con Donkey Kong. Exacto. ¡A la mierda! Adiós, crack. Hombre, ¿qué pasa? ¡Pato! Justo se me... Mierda, espérate. No puedo leerte. Shit. Justo se me descompusieron unos audífonos y estoy con unos que, uff, suenan re horrible. Bueno, mi voz hace que suenen mucho mejor. Que sí. ¿Te ha pasado el juego entero? Último nivel es con ese maldito cohete. ¡No! ¿El último nivel con el cohete? ¿El último nivel de qué? El último nivel. Yo me paso el juego entero. El último nivel es un paraíso. Estás en el templo dorado, ¿sabes? El último nivel del templo dorado. El último nivel del juego es el templo dorado. El último nivel del templo dorado es como un paraíso así como de. De frutas y cosas así. Y tiene una música un tanto característica. A ver, también te digo que es lo que yo recuerde. Bueno, pues sí, es eso. Estaba buscando una cosa y me encontré otra. Me encontré con otra, publiqué en Twitter. Hostia. LOL. Curioso. Vale, vamos a entrar aquí porque aquí hay algo. ¡Hostia! Pobre cangrejito. Vale, aquí. Hay muchos bonus, en este juego. Joder, comparado con el Tropical Freeze, hay muchísimos más en este. Bonus de conseguir piezas, digo. En The Wii U también hay. Hay bonus, pero hay, joder, hay muchísimo menos. Guay. Pum. 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 Buah, esta música es la hostia. Me cago en... No lo creo. Uy. Qué guapo. Wow. Vale. Vale, bien, bien. Recuperé la vida. Eso está bien. Vale, la O. Bien. Vamos bien, vamos bien. Estamos bien, estamos bien. Uf, se esconde la ballena. Al borde me he quedado. Buena. Sabía yo que esto tenía algo que ver. Estos patos, o como lo que sea esto. Aquí no vi nada. Buenísimo.
Ahí estamos. ¡No! Mi plátano, tío. Mis plátanos. Vale. Vamos guay, vamos guay. Ahora la ballena se vuelve mala y nos empieza a romper todo porque es muy perra. Ahí está. ¡Hostia! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Oh! ¡Hija de perra! ¡Hija de perra! ¡Hija de perra, tío! ¿Qué habéis hecho para poder usar los emojis sin ser suscriptores? Ah, bueno, que podéis, ¿no? No, no podéis. Seguro, ya verás. Algo me he dejado. Algo me he dejado, seguro. Por ahí sin marcar o cosas. Ahora. Buenísima. Ahí estaba. Cuidado. Vale. ¿Qué ocurre la ballina, eh? Vamos, vamos. Uf, qué miedo, tío. ¿Vale? Vamos, la pieza, así de regalo. La hoja y la gira, vamos. Gracias. Vale, buenísima. ¿Pero qué habéis hecho para poder usar los emojis? A ver, ¿qué coño he hecho aquí? Mostrar mensajes destacados, mostrar iconos de moderador, mostrar acciones de moderación. Modos del canal, modo solo emojis, modo lento, modo solo seguidores, modo para suscriptores, volver a ver raids recientes. Clear my chat. Oh shit. Pero yo sí que puedo. Hombre, bueno, yo soy el que hace el del canal, ¿sabes? O sea, a mí me tiene que dejar por huevos. Pues no sé qué habrás hecho. Como no. Como. Vamos, no sé si te habrás suscrito. Ah, lo compruebo. Pam, pam. Espérate, espérate. Autorizar. Mierda. No sé qué coño he tocado. Mierda. Joder, macho, ¿en serio? Que no. A ver, ahí está. Suscripciones hoy cero. Pero, ¿entonces qué coño me estás contando? Eventos recientes. No hay recientes, no hay eventos recientes. ¿Qué coño entonces? No, no, nada, me da igual, tío. Lo desactivaré entonces. Total, para que si nadie lo usa. Venga, va. A tomar por culo. Pam, pam, pam. Tu, 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 tu. ¿Que lea qué? ¿Que lea qué? A ver, ¿que lea qué? A ver. Hay unos puntos por ver el directo. No son, no es por los puntos. Ya te digo yo que no es por los puntos, ¿eh? Porque de hecho me avisaría a mí de que has conseguido tus puntos, o sea. Que te lo digo yo, o sea, vamos, que te avisa. O sea, de hecho sale arriba, canjeados puntos por no sé qué.
Y no me ha salido, o sea, tío, bueno. Mierda. Mira, mira, mira. Te voy a enseñar, o sea, mira, voy a leer por arriba, por arriba, por arriba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, a ver, a ver. Aquí. Canjeado. Destacar mensaje 100 puntos. ¿Ves? Por ejemplo, luego, canjeado, emoji. Pues no lo dice. Eso no está canjeado. Ya te digo yo que no. Luego lo compruebo. Qué buena. Me cago en 10. Necesito a Didi. Necesito a Didi ya mismo. Necesito a Didi. Una, dos y mierda, tío. Mierda a mí. Necesito este barrilito. Una, dos y tres. Buena. Ahí estamos. Vale. Vamos, tengo que subir aquí arriba. Ahí está. Vamos. Una, dos, tres. Bien, checkpoint. ¡Hostias! Cuidado, chaval. Aviso de que no sé cuánto más tiempo estaré, ¿vale? O sea, no sé cuánto más tiempo estaré en directo, la verdad. Además, es muy tarde ya aquí, son las 12 menos 10. Mañana, bueno, mañana tengo también que ir al instituto, pero más tarde. Así que no, no me preocupa. Me encanta que cuando aparezco en un lado todos se pelean. ¿Qué coño? ¿Qué estáis diciendo? Vale, voy a... Ya que estoy, voy a acabarme el mundo entero y ya está. No voy a estar mucho más, ¿vale? Voy a acabarme lo que es la playa y ya está. O sea, no voy a hacer más. Voy a pasarme el jefe, el nivel K y ya está, ¿vale? Y corto el directo. Y ya es bastante, ojito. Que, joder, se tarda bastante en pasar todo el mundo. Que se tarda bastante, o sea, yo acabo de decir así... Igual no me lo acabo. Que igual, vamos, me tengo que ir antes, no sé. Uy, aquí hay algo para soplar. Mira, alguna pieza, chaval. Me cago en todo cable. Si me voy para acá y vuelvo, ¿reaparece? No. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Qué suerte, chaval! Se supone que no había que cogerla así, ¿eh? ¡Lol! Me voy a reiniciando ya. ¿Vale? Algo ha salido ahí. No sé qué ha salido ahí, pero algo ha salido. ¿Qué hay aquí arriba? ¡Oh, mira! Una pieza. ¡Jaja! Una buena pieza. ¡Uy! ¿Qué ha sido eso? Ah, vale, gracias por hostearme, aunque de poco sirve, la verdad. Paul. Pam, param, pam. Pam, param. Para.
Además, ya estoy en el final del directo, prácticamente. Bueno, final, estoy en la mitad, o sea... ¿Quién demonios se plantea pasarse el mundo entero? ¿O mitad del mundo? Y con todo el tema del nivel K y con todo... En lo que queda de directo, es que vamos... Si fuera un directo de 40 horas, pues vale, hay tiempo. Pero es que ahora no tengo tiempo, mucho tiempo. A no ser que me ponga en modo speedrun aquí, ¿sabes? A ver qué hay aquí. Plátanos. Necesito coger el barril. Tengo que tirarle aquí. Y bajar. Ahí está. Aquí. Buena. ¡No! ¡Oh, shit! Peligro. ¡No! ¡Uf! ¡No! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vamos! Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Vale? ¿Para qué llevo para soplar? Ah, una moneda. Mierda. ¡Cuidadito! ¡Mierda! Ya me ha dado alguna. Ok, vale, aquí hacía falta un barril. Seguramente sea para una pieza, así que no sé. Voy a volver, pero me estoy arriesgando mucho a perder a Didi. Mucho, mucho, muchísimo estoy arriesgando. Vamos a llegar hasta ahí con el barril. Vale, llegamos. Vale, un minijuego. Venga. Yo tengo el número de espectadores oculto. O sea, una raya, veo yo, básicamente. Una raya veo. O sea, no lo tengo escondido. Porque tampoco me importa, la verdad. Se aprieta un poco el sonido ahí, ¿no? Un poquito. Sí se puede ver. Sí, sí, pero yo lo tengo escondido. Yo. Para mí. Me refiero a mí, ¿vale? Es que si me pongo a ver el número de espectadores, vamos, me deprimo. Y a veces me quedo con un solo espectador, me callo y lo dejo sin comentar el gameplay. Prefiero no ver el número de espectadores, básicamente. O sea, no me importa, la verdad. He llegado a un punto ya en el que digo, va. Me voy a poner a hacer los streamings aquí, a ciegas, sin ver un espectador ni nada, o sea... Pero tío, se había pasado ya la ola, había pasado la ola, tío. Cago en la madre, lo parió. Ahí estamos, ahora sí, ahora sí. Uy, cuidado. Vale, la K está en la mierda. La conseguí, increíble. Muere, muere, no. La hostia. Una, dos, tres. Cuidado que viene. Vale, buena. Corre. Hostias. Vale, corre. No. Me cago en la leche, ¿tengo checkpoint? No tengo checkpoint. Joder. Qué asco. Qué asco de vida. Otra vez, tío. Mira, es que, tío, por falta de vidas no es, pero por repetición me aburro, tío. ¿Y no puedo hacer nada? Ah, ahora me acerco y sale de repente, ¿no? La ola. Muy bien. Qué bueno, sí, señor. Ahí está la K. ¡Corre! ¡Ah! Uf, chaval. Uf, qué peligro. Voy muy acelerado. Debería calmarme un poco. Debería calmarme un poco. Encima teniendo... Uy, esto no sin Didi ni nada, ¿sabes? A pelo. Ahí está. Ahora sí estoy bastante tranquilo ya. Había una vida ahí. Qué rabia. No, tío. Me cago en todo. Bueno, igual. Era una pieza. Yo ya sabéis que voy a por las letras.
Las piezas para mí son lo de menos, ¿vale? Uy, cuidado. Vale, checkpoint, ya está. Menos mal. Ahí está, ahí está, ahí está. Vale, aquí hay que coger y hacer así. Vale. Voy a esperar a que pase la ola y voy a pasar ahora. Ahí. No, no. No, tío. No sé qué coño ha pasado. Bueno, y ese speedrun. No sé, tío. Yo es que quiero acabar ya. Porque me tengo que ir además. Bueno, prefiero irme para ver un vidiazo. Estoy viendo la serie de Karmaland de Euronplay. Yo aquí se lo suelto a todo el mundo. Estoy viendo la serie de Karmaland de Euronplay. ¿Pasa algo? Buena. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué acaba de pasar? Creo que ha sido por la ventana. ¿Que entra el agua por la ventana? Pero si no sabía que podía pasar eso. A la verga. No tiene ni idea de que podía pasar eso, sinceramente. Ni la menor idea, chaval. La hostia, tú. Las cosas que se aprenden aquí. En el día a día. A ver, speedrun. ¡No! Mierda. Debería ir más lento, ¿eh? Pero no, no voy a ir más lento. Voy a ir más rápido incluso. Vamos. Vale, por un momento he pensado, voy a bajar a por el cofre. Y luego he dicho, uy, igual ya es tarde. Y me he matado. Pero ha sido problema, vamos, de mis cosas. Es que, a ver, iba a ir a por el cofre. Como directamente he dicho, voy a pasar del cofre. Pues, al final, no sé, me he hecho un lío ahí. Vale, vamos ahora. Ahí. Pasando. Agacho. Ya está. Vale, aquí me quedo. Vale. Vale, he perdido ahí. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Cuidado. Vale, las ventanas matan. Me ha quedado claro. Y ya está, a ver. ¡Hala! Pa' tu casa. Haciendo speedrun y todo. Bueno, me han faltado piezas de puzzle, pero bueno, me importa bien poco. Ya me lo consigo una vez al 100% y la verdad es que tampoco son gran cosa. Ahí está el nivel K. Es el que más miedo me da, el nivel K. Primero, mira, primero para cambiar un poco el orden, me ha pasado el jefe y después el nivel K. Y si queréis, pues en otro directo continuaré, ¿vale? Que es que esto, vamos, acabo de empezar prácticamente la serie en directo, o sea, no sé. Si queréis que continúe con el Country Returns o algo, me lo decís y continúo. Yo perfectamente lo puedo hacer, o sea, me le pasé entero el juego. Ah, vale, hay que hacerle así, ¿verdad? Sí, vale. Aunque a veces también, haciendo lo que acabo de hacer yo, sí que a veces se dan la vuelta, ¿verdad? Pues espérate, lo voy a intentar. O sea, hago así y a veces se dan la vuelta. No, te sueltan cosas. Pero se da la vuelta. Mira, te sueltan cosas, pero no se da la vuelta, ¿eh? No. No. No voy a hacerlo así entonces. Yo recuerdo que haciendo así también se daban la vuelta. No sé. Ese jefe me da nostalgia. Hostia, pues lo estoy pisando, tío. Qué mierda. Se han cagado, ¿eh? Ahora. Ahí está. Ahora sí, ¿ves? Ahora, sabía yo que era algo de esto. Muere. Ahora vuelven otra vez. Más cabreados que nunca. El amarillo es el tontito. El azul es un poco más listo.
Uy, uy, casi hace lo de... Lo de ponerse así, ¿sabes? Y ahora, el rojito es el más listo, pero que bueno, es que parece tonto y también. Vale, ahora, vienen de nuevo. Tengo que volver a hacer la misma. ¿Cómo ocurren? Hostias. Ahora. No, era así. Joder, me lío. A ver, haces eso, venga, haces eso. Ahí está. Para tu casa. Una, dos y tres. Ahí está. Oh yeah, Mr. Krabs. Me vengaré. Cueste lo que cueste. Oh shit. Vale, ahí están los tres. Maracas. Parecen maracas, tío. No sé. Esto lo hago bien, venga. Ahí está. No como antes, que ha sido lamentable. 21 golpes. Oye, no está mal, joder. No está nada mal. Vamos. A ver. Un segundito, ¿vale? No tardo nada. A ver. A ver, a ver, a ver, un segundito. Ya está. Vale, vamos a hacer el nivel K y nos vamos. Nivel K y nos vamos. Para la cabita. En mi caso ya. Ay. Vale, este era chungo. Un poquito. Un poquito chungo era. Este nivel. Sí, este era chungo. Y a ver si me lo paso a la primera. Si me lo paso a la primera va a ser la hostia. 1, 2, 3, 4, 5. Hostias. Ya me la he liado. Qué buena leche. Bueno, se nota que estoy comentando ya sin ganas, ¿eh? Estoy como decaído ya. Se nota que es tarde. La pieza, tío. Estaba ahí. Pieza de puzzle. Uno, dos, tres. Bueno. Vale, aquí había una pieza seguro, pero vamos, paso de ella. Me cago en diez. Uf. No sé cómo... No me he hecho eso. Ahí está. Vale. Vamos por aquí. La pieza. Corre. Para arriba. Ahí está. Uy, uy, uy. Mierda, me ha asustado, tío. Me ha asustado ya nada. Anúmete, hombre, que estamos ya en Navidad. Es que, tío, es tardísimo. O sea, no es porque sea... mala fecha ni nada, o sea, es porque es tardísimo. O sea, es la hora, es muy tarde. Y encima es que hoy he madrugado, entonces estoy como plof. Bueno, no te preocupes. Por mí. Es porque no he dormido mucho esta noche. Uno, dos. No sé ni cómo estoy tan concentrado con esta mierda. Tiene tanto sueño, la verdad.
bueno. ¡Hostia! Vale, ya empiezo a pensar que no estoy concentrado, ¿vale? Venga, vamos. Uf. Y mira, te hace sudar, ¿sabes? Te complica. Dos, tres, cuatro, cinco. Vale. Uno, dos, tres. Vale, bien. Uno, dos. Uno, dos. Cuidado, aquí me quedo. Uno, dos. Uno. Uno, dos, tres. Bien. Uno. ¿Puedo subir aquí? ¿O así? Ah, pero para la pieza. Es que no quiero eso, tío. Vale, por aquí. Ahora vamos por aquí. Vale, esa pieza la tenía cogida. Así que perfecto. Dos murciélagos estos. Sirven para más que nada no tocar el suelo, pero es que al final lo tienes que tocar sí o sí. Vale, aquí estamos. Esta parte es nueva, ¿no? En teoría. Aquí no hemos estado nunca. Uf, que no llego, chaval. Así llego, sí. Vale, esto me lo he pasado. ¡Oh! ¡Guau, tío! Bueno, ya tenemos dos mundos enteros con la... con la gema. En total hay que conseguir la de los... la de todos los mundos. Para tener el templo dorado. Para poder entrar al templo dorado, básicamente. Así que nada, para el próximo directo, si es que hago algún directo más de esto... del Tropical, o sea, del Tropical Freeze, no, del Donkey Kong, del Country Returns, ¿vale? Podría ver si sigo jugando para completar todo el juego, básicamente, o sea, para entrar al Templo Dorado, para completarme todos los niveles del Templo Dorado, porque el último nivel del Templo Dorado es la hostia, o sea, mono huevo. Ay, pues nada, gente, yo voy yendo, ¿vale? Ay, cuidado. Así, voy a poner esto así. Voy a dejar una musiquita y nos vemos pronto. Prontito. A ver. Hasta la próxima. Sí. Estos mens. Vale, pues vamos a ponernos. Esta va. Luigi's Mansion 2. No sé por qué, pero bueno, ahí está. Pa. Hostia, no estoy escuchando, tío. Cagada, ¿no? F. Bueno. Ahora sí. Pues nada, gente, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo directazo. Por cierto, el Discord está aquí. Ahí podéis entrar, ¿vale? Al server de Discord. Ahora nos vemos. Adiós, gente. Ahora sí, ¿no? Pi, 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 pi. Hasta luego, gente. Adiós.